aquí a tu casa, qué rico. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, estamos muy alegres y estamos, vea, con Buda acá y él está enamorado de esta zanahoria. O sea, es que vean que la zanahoria no solamente es buena para las personitas, sino también para los animales. Y precisamente hoy tendremos un programa cargado de bonita energía y aprendiendo muchísimo. Buda, ¿estás dispuesto, ready para mi parque a tu casa con estas 2 horas? Oiga, pero es que Buda se está disfrutando no cualquier zanahoria. No, mire, señor, que esa zanahoria es de un color vivo, se ve que es natural, orgánica, súper, súper, súper chévere esa zanahoria que se está muy bien. ¿Sabe por qué? Porque esa zanahoria viene desde el corregimiento de Santa Elena, porque precisamente hoy tendremos mercados campesinos en este espacio de mi parque, tu casa, y por supuesto la invitación vendrá más adelante. Señorita Luis, está muy linda, muy bella el día de hoy. Gracias, Manu. Qué rico estar esta mañana hoy. Les cuento. Me extrañarás. Yo soy súper llorona, pero no voy a llorar. No voy a llorar. Vamos a ponernos el reto. Vamos a soltarle la lágrima a Luisa. Ay, no. Luisa. Tú sabes que soy muy llorona, hombre. Tú no sabes lo que significas para nosotros. No, es en serio. ¿Estás segura que te quieres? ¿Estás segura? No, no, que te chocó. Fue porque llegué yo. Es en serio, me empecé a temblar la boca. Nada, pero, con mucha alegría. No, vamos a animarla. Programa, vamos, sí, a animarla, Luisa, y por favor, póngase de pie porque. Vas a hacerte la vueltecita. Si usted es la que, pues, ustedes dos la rating a este programa, por Dios. ¡Qué bella! Para este programa hoy. Con la mejor actitud siempre. Y qué rico, Luis. Y ponerse lindo aún para esos momentos que no son fáciles, para esos momentos que son difíciles para nosotros, pues ha sido una noticia que nos ha roto un poquito el corazón, pero nos alegramos porque sabemos que lo mejor está por llegar. Así es, pero contanos qué vamos a tener hoy en el programa. Pero es que me da con la lágrima. Ay, no. Bueno, ahorita les comparto un poquito por qué me voy. Hoy vamos a tener en el programa, como ya estaban hablando los chicos, mercados campesinos que nos encantan, pero además vamos a tener también a Krishna hablando de ese sexto chakra, actividad física. También viene alguien del Inder, Manu, que con 2 personas adultas que nos hermosas, encanta tener acá. Que vienen desde San Sebastián de Palmitas. Qué rico poder saludar a este corregimiento, qué rico poder decir, seguimos celebrando, valorando, aplaudiendo la vejez, y por eso tendremos una actividad física por parte del Inder. Esto también viene conectado con Amauta, porque tenemos que seguir ayudando a nuestros adultos, a nuestras personas mayores, y decirles que todos tenemos que movernos, y movernos no solamente nuestra parte física, sino también mental y emocional. Y precisamente tendremos a la directora de Amauta hablándonos de este tema, qué pasó durante la semana, qué falta del fin de semana. Todo eso lo tendremos aquí en mi parque, tu casa. También tendremos receta especial, especialísima para el fin de semana. ¿Sí? Para quienes de pronto como que, ay, ¿qué hago hoy? ¿Qué preparo? Y pues, ¿te gusta la comida italiana? Me fascina. Uy, a mí también. Me encanta. Y les tengo un secreto que me lo compartió alguien, ¿sí?, a quien admiro, a quien aprecio, a mi cuñado, que es cocinero. Ajá. ¿Sí? Y me dio un secreto facilito. Usted dice, ¿qué dijo? ¿Usted quiere que todo le sepa a cocina italiana? Sí. Póngale orégano. Orégano. El orégano toque secreto. Le da ese toquecito para que cualquier preparación, sea la que sea, le quede a uno con ese saborcito de Italia. Juanpa, pues gracias por ese secretico que nos compartiste. No, aquí, no solamente a nosotras, sino también a los televidentes de mi parque, tu casa. Y regresa, tu cuadra me cuadra. Regresamos. Sí, regresa, es que por 2 semanas, por todo el tema de Feria de Flores, pues se había suspendido el programa, pero regresamos, volvemos a los barrios con tu cuadra me cuadra. Así que conectémonos de una vez con todo lo que tenemos en el programa. Pero Luis, ¿cuál sería la línea telefónica para que llamen? 268-6033, aprovechen, hoy vamos a tener muchos temas cargados de buena energía, así que los invitamos a que nos llamen, a que se conecten con nosotros. 268-6033. Y si nos quieren escribir también, mi parque, tu casa, @telemedellin.tv. Y ahí ustedes nos pueden escribir si quieren que presentemos sus emprendimientos, sí, si nos quieren presentar los parques de su sector, si ustedes simplemente nos quieren dar un saludito, si tienen una huerta y nos quieren dar consejos, porque nosotros estamos en nuestro proyecto de armar nuestra huerta aquí en el Canal Parque, también lo pueden hacer. Mejor dicho, ahí está el correo para que ustedes nos puedan escribir lo que quieran.
Muy bien, así es. Entonces, yo me di a la tarea porque mis compañeros me decían, pero mano, ¿qué hago para fortalecer las piernas, para sacar glúteo? ¿Qué hago para eso? Y decía, pero a ver, me va a tocar hacerles entonces una rutina a ellos y a todos los televidentes, porque muchas mujeres nos han escrito a través de mi Instagram, @estevesmanuela, me dice como que mano, ¿y yo qué hago pues para el tema de la cola, no sé qué, qué ejercicios hay para eso? Entonces, me conseguí a un entrenador, él es Juanes Ochoa, y le dije, bueno, vamos a hacer un entrenamiento donde las personas incluyan esto como actividad física durante la semana. ¿Cómo les va a usted con eso? ¿Bien? Les soy muy sincero, yo nunca le he prestado atención a los glúteos. ¿No? Nada, cero atención. No, pero unas nachas bien fortalecidas son bien. No, Juan Pablo, tranquilo, quédate sentado. No, no, no. Muy bien, vámonos con este video que preparamos especialmente para ustedes. Hoy realizaremos una rutina para toda la zona de la cadera. Manu, es muy importante tener en cuenta que para hacer trabajos de glúteo se debe tener muy fuerte la zona lumbar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Los músculos de la zona lumbar vienen o están muy involucrados en el fortalecimiento o en la activación glútea. Si tú no tienes fuerza lumbar, es muy difícil que actives el glúteo. Y toda la carga que quieras que reciba el glúteo la van a recibir las lumbares. Por eso muchas veces cuando estamos haciendo trabajos de glúteo, entre comillas, terminamos más fatigados de la zona lumbar que de la zona glútea. Entonces vamos a hacer trabajos que permitan activar la zona lumbar, pero que nos trabajen el glúteo, ¿vale? Perfecto, y eso vamos. Se trabaja con muchas, hay que tener en cuenta, muchas repeticiones. Al cerebro se le olvida que ese grupo muscular existe. Y la única forma de recordarlo es repitiendo, repitiendo, repitiendo. Entonces vamos a comenzar. Manu, te vas a colocar la banda. Manuela lo va a hacer con banda. Yo lo voy a hacer sin banda, okay. Pero lo puedes hacer como quieras. Es más, mientras más próxima a la cadera esté la banda, menos resistencia va a haber. Ahí Manu lo va a hacer con una muy buena resistencia, porque ya sabemos que ella es deportista y tiene un glúteo fuerte. Pero si estás comenzando, la banda arriba. Okay. Y nos fuimos. Vamos con el ejercicio número 1. Muy bien, la abducción del glúteo. Entonces, tira el cuerpo hacia adelante, descarga todo el peso sobre la cadera que va a estar apoyada y va al lado. Repite, 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 repite. Es muy importante entender que la pierna que en realidad, o el glúteo que en realidad está trabajando, es el que está haciendo el apoyo, el que está soportando tu cuerpo. El otro tiene una activación, ¿sí? Pero en realidad el que está trabajando en este caso es este glúteo, no este. Más la activación lumbar, que es lo que le contaba ahora. Muy bien, Manu. Se puede hacer, obviamente, el mismo número de repeticiones por lado y lado. Ahora vamos a trabajar la extensión del glúteo, que es la pierna hacia atrás. Entonces tú te vas a parar ahí y yo lo voy a hacer de lado. Entonces va, okay. Atrás. La misma posición, descargas todo el peso sobre el glúteo y va atrás. La idea es que esta rodilla no sobrepase esta, porque si la rodilla la sobrepasa, sobrepásala. Ella se va a impulsar y si se impulsa, pierde la tensión en el glúteo. Okay. Suéltate de allá. Si ella se suelta allá, hay más activación del core, más exigencia para el glúteo, para las lumbares y para el abdomen. Si ella se apoya, hay igual un trabajo, pero no hay tanta exigencia a nivel glúteo ni a nivel lumbar. Súbete la banda a las rodillas y vamos a hacer una abducción con un squat o con una sentadilla al tiempo. Y lo vamos a hacer alternado. ¿Listo? Entonces comienza abajo. Tú haces 90 grados, yo hago 45. ¿Listo? Ahora vamos a cambiar. Tú vas a hacer 45 y yo hago 90. Abajo. Abajo. Mire que ahí hay una activación. Lumbar y glútea. ¿Listo? Va de lado. Sigue, Manu, que yo lo voy a mostrar de lado. Es muy importante tirar la cadera atrás. ¿Listo? Atrás la cadera. Atrás. Si tú tiras la rodilla hacia adelante, vas a hacer daño de rodilla, ¿sí? Y no va a haber activación glútea, que es lo que necesitamos. ¿Cuándo vemos los resultados? Y más las mujeres que buscamos ver esta zona tan tonificada. Los resultados se ven a través de la continuidad. Principio principal, valga la redundancia, del entrenamiento. Continuidad. Si no hay continuidad, no hay resultados.
Muy bien, recuerden que esas rutinas ustedes las pueden repetir a través de www.telemedellin.tv. Muy bien, y llegó el momento de hablar de personas mayores, actividad física con el INDER. Profe, Emilia, ¿cómo está? ¿Cómo Hola, muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Feliz, contenta de volver. Con toda la energía siempre. Me gusta eso. Y por acá hay dos hermosuras, que es doña Lilian y doña Teresita. Bienvenidas, mi Dios les pague, desde San Sebastián de Palmitas. Qué rico que se pegaron este viajecito hasta acá. ¿Conocí el canal Parque Telemedellín? No, pero me parece un punto muy bonito, muy calmado. Sí. En medio de la naturaleza, muy bonito su personal. Hacer personal es tan bonito. Hay otro uno por ahí, pero sí, nada que hacer. Muy bien. Doña Lina, una pregunta. ¿Por qué la actividad física en las personas mayores? Porque es vida. Sí. Salud. Sí. Entretenimiento. Sí. Nos saca de la rutina. Uy, ¿qué más que eso? Me fueron, doña Teresita. Doña Teresita, ¿por qué la actividad física en las personas mayores? Sí, primero por la salud. Sí. Porque pues, es vida y es salud. Y también por lo que uno se así se integra mucho con las demás personas. Claro, otros espacios para compartir que no sea pues haciendo la arepita en la casa. Profe, precisamente desde su profesión, ¿por qué es tan importante que todas las personas? Pues en esta ocasión estamos hablando de las personas mayores, pero esto tiene que empezar desde temprana edad. Exactamente. Creo que a través de todas las etapas del ciclo vital, el movimiento es fundamental para la salud. Nosotros debemos reconocer la importancia del movimiento y la importancia de la actividad física como la base fundamental de la calidad de vida. Creo que es difícil pensar una calidad de vida sin la posibilidad de ejercitarnos, de disfrutar, obviamente de acuerdo a las posibilidades. Cada ciclo vital, cada etapa, infancia, adultos, adultos mayores, tenemos unos cuidados especiales y unas posibilidades diferentes, pero todos, sin importar desde, es más, desde la gestación, porque en los programas de actividad física también estamos con madres gestantes. Desde ese momento, la calidad de vida está relacionada con la vitalidad y con el ejercicio. Muy bien, y hoy vamos a tener aquí en mi parque tu casa una muestra de lo que es mover el cuerpo en las personas mayores. Así que yo me retiro, porque en este momento ustedes son las protagonistas, así que adelante. Bueno, muy bien, vamos a iniciar, que comencemos con la música, vamos con toda. Como siempre, fundamental, primero vamos a prepararnos un poco, vamos a movernos, a disponer el cuerpo, empezamos desde arriba y vamos bajando. Listo, cambio, círculos hacia adelante, muy bien, excelente, hacia atrás. Eso, preparamos las rodillas, arriba, una flexión sencilla, si necesita apoyo del bastón, una silla, lo puede hacer. Y cambio, último, preparamos la articulación, tobillo, excelente, y vamos con el otro. Eso, muy bien, ahora sí, vamos marchando, importante, mayor movimiento, mayor energía, así que vamos a mover los brazos. Y sube, y sube. Flexiona la cadera y arriba la rodilla. Muy bien. Eso, Lilia. Excelente, Teresita. Y cambio. Va. Moviendo, moviendo, moviendo. Eso. Excelente. Y continúa. Y cuento 5, 4, 3, 2, 1. Y mira los brazos. Vamos a procurar unir los codos, que se encuentren los codos. Muy bien. Excelente. Cuento 5, 4. Muy bien. 3, 2, 1. Y miren el cambio. Subo y voy a tocar mi rodilla hasta donde tenga la posibilidad con mi movimiento. Eso. Vamos a activarnos también en casa. Excelente. Y cuento 5, 4, 3, 2, 1. Y ojo al cambio. Vamos al frente. Eso, muy bien. Brazos al frente. Estira con fuerza. Y apoya. 1, 2, 1. Eso. Vamos a elevar los brazos. Y sube. Y sube. Eso. Ya se nos va quitando un poquito el frío. Nos vamos despertando. Muy bien. Excelente. Y cuento. 5, 4, 3,
dos, uno, y vamos a ir al lado, mírelo, eso, uno, dos, excelente, sigo moviendo los brazos, mayor movimiento, mejor calidad en la actividad física, excelente, va, muy bien, ahora vamos a acompañar el movimiento con el brazo arriba, eso, estira, 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 muy bien, y cuento 5, 4, 3, 2, 1, y paramos, activando circulación, elevando los talones, esto mejora el retorno venoso, muy importante para la población adulta mayor, y sube, excelente, arriba. La música es referente. Sube, sube. Cuento 5, 4, 3, 2. ¡Ay, mis pantorrillas! 1 y descansa. Eso. Salta. Un pequeño punteo al frente y va. Muy bien. Excelente. Y cuento 5, 4. Muy bien. 3, 2, ojo, vamos a aumentarle un poquito, separa las piernas, cadera atrás, manos al frente y 1, 2, 1, 2, ahí estamos trabajando fuerza, muy bien, la cadera un poquito hacia atrás, excelente, y sube, sube, aguanta, 5, 4, muy bien, 3, 2, uno, y me voy a quedar solo a la derecha, 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 y va, con brazos, eso, ya se va sintiendo el trabajo en los miembros inferiores, pierna, va, 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 ojo que voy a cambiar, listo, 4, 3, 2, y cambiamos, muy bien, brazo al frente, 1, 2, eso. Ya se va sintiendo también diciembre. Muy bien. 5, 4, ¿cómo vamos? 3, 2, 1. Último, volvemos. Arriba, arriba, arriba. Eso, apoya el talón y sube. Mira los brazos, mira los brazos. Sube, eso, excelente. 5, 4, 3, 2, 1, y cambio los brazos y cruzo, 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 eso, fuerza en la zona media, muy bien, va, 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 cruza, 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 excelente, eso, 4, 3, 2, y cambio, mire, empuja hacia adelante, va, va, muy bien, eso, continúa, resistencia en las piernas, fuerza, 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 eso, y cuento, 5, 4, muy bien, 3, 2, ahí mis piernitas, 1 y marchando, sube, sube, buena marcha, eso, levanta las rodillas y mueve los brazos, va, 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 ojo al cambio, coordinación, vamos a juntar, rodilla cruzada con codo, 1, 2, 1, 2, muy bien, y sube, sube, excelente, mejoramos coordinación, resistencia y fuerza, va, va. Muy bien, y sigue. 5, 4, 3, 2, 1, y cambio. Míralo arriba. Estira, estira. Eso. Sigue. 1, 2, 1. Eso, Teresita. Muy bien. Arriba, arriba. Eso. Continúa. Muy bien. Yo creo que ya tienen calorcito. Excelente. 5,
4, 3, 2 y ojo al cambio, eleva los talones, sube, sube, muy bien, excelente. Mire cómo vamos a cambiar. Mírelo, de lado, de lado. Eso. Sube. Eso, hay que buscar trabajos completos que integren varios grupos musculares, coordinación, fuerza, resistencia, todo lo que podamos hacer con nuestro cuerpo. Y sube. ¡Epa! Muy bien. Cuatro. Y paramos, último de fuerza en pierna, va, cadera bien atrás, eso, a ver, lleva esa caderita atrás, muy bien, va, 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 muy bien, ahora sube, 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 sigue con la fuerza, continúa, muy bien, y vamos marchando. Muy importante que tengamos en cuenta la actividad física en casa. No necesitamos implemento, necesitamos motivación, mucho entusiasmo, pararnos de la cama, iniciar sin pensarlo mucho. Pa, pa, brazos, brazos, brazos. ¡Excelente! Muy bien. Eso. Vamos a ir bajándole un poquito la marcha. Eso, vamos a respirar, nos regulamos un poco, respira, muy bien, y mire los brazos, 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 eso, excelente, vamos aquí elevando un momentico talón, eso, y que no falte un poquito de baile antes de irnos, queda la invitación abierta en casa para que permanezcamos siempre activos, listo, va, va. Va. Me les voy a unir. ¡Eso! Eso de bailar detrás de cámaras, como que no. La música nos mueve. Eso, va, va. Y los brazos, cambio, cintura. Si me duele la rodilla, eso muevo la cadera. Oh, vamos, doña Lina, bien. Bien, bien. Sí. Buen susto. Qué bueno. Eso, va, va. Doña Teresita, ¿cómo vamos? ¿Bien? Bien, muchas gracias. Eso. Voy a mañana. Voy a mañana. Oh, por Dios. La nómina de mi parque, muy bien. Niñas, la invitación a las personas para que hagan actividad física. Invítelos. Sí, sí, a todas las personas que se animan a hacer la actividad física porque la actividad física nos sirve para la salud. Muy bien, y por acá, la invitación. Que sigan seguidas haciendo ejercicio, haciendo algo por nosotros mismos, porque estamos viejos, pero no acabados. Vea, puñito por eso, me encanta. Excelente. La invitación, profe. Permanecer activos, buscar siempre la manera, disfrutar del cuerpo y disfrutar de la vida a través de la actividad física. Qué bien, disfrutar de la semana de las personas mayores a través de Amauti, por supuesto, con el INDER. Chicas, muchas gracias. Gracias por estar aquí en un parque en tu casa. Un abrazo, gente. Bienvenidas por acá. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Que se vea. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa, y esta celebración continúa porque seguimos celebrando la vida y por supuesto también estos años que nos dan experiencia e historias, y por eso tenemos a una invitada que ya hace parte de la nómina de Mi Parque, Tu Casa, directora de Amauta. Diana, bienvenida nuevamente. Tenemos que hacer un balance de lo que sucedió en esa semana, una semana que era protagonista de los abuelos, de las personas mayores y de todos, de la familia. ¿Cómo nos fue? Supremamente bien. Primero, otra vez agradecerles acá la invitación a
este programa que se ha vuelto también mi casa, no tu casa, sino mi casa feliz, y contarles también que nos ha salido muy bien esta semana tan importante para nosotros, para nuestras personas mayores. Los programas, no solamente los foros académicos que hemos tenido, sino todas esas actividades presenciales que hemos tenido con ellos, unas caras de felicidad que, les confieso, han dado ganas de llorar a muchos, porque era un tiempo que veníamos pues de estar encerrados, ellos estar muy encerrados en sus hogares, en sus casas, y otra vez volver un poco a esa presencialidad con todos los cuidados, por supuesto, de bioseguridad, respetando obviamente sobre todo y cuidándolos a ellos, pero volver a tenerlos cerquita, hablar con ellos, verlos a los ojos, verlos en los programas, disfrutando de toda esa parrilla de programación que les teníamos diseñada para ellos y para sus familias, ha sido muy gratificante. Así que hoy, digamos que los resultados han sido muy positivos y todavía falta, ¿no? Porque recordemos que esta celebración va hasta el domingo, sí, y que tenemos un cierre muy importante también el día sábado. Entonces, bueno, no, yo creo que no ha sido sino buenas noticias, disfrute, alegría, felicidad, goce de nuestras personas mayores. En la colonia Belencito el día de ayer tuvimos realmente un momento muy, digamos, muy cercano con ellos en un encuentro intergeneracional que tuvimos allá con la red de escuelas de música de la Comuna 13, y allá realmente fue un momento muy emotivo. Estos muchachos, primero que todo, pues unos artistas, sí, ya pues aunque están muy jóvenes, con unos talentos impresionantes con la música, y regalarnos un concierto, las personas mayores realmente estuvieron en un momento muy, muy especial con estos jóvenes. Entonces, bueno, yo creo que todo ha sido muy positivo. Qué bueno escuchar eso, directora, verle a usted esa felicidad. No me imagino los adultos mayores cómo están disfrutando de todas esas actividades que han tenido durante esta semana, y quiero aprovechar, así como mencionó ese evento de ayer en la Comuna 13, que nos comparta otros eventos, cómo se vivieron, cómo fue la respuesta de estos adultos mayores, no solamente de ellos, sino de todas las personas que los acompañaron, cómo se comportaron con todos el tapabocas, todo el protocolo de bioseguridad. Gracias por recordarme la palabra. Pues mira, ellos muy conscientes, sí, aplaudirles, porque yo siempre he dicho, esto es un trabajo en equipo. Nosotros como institución hacemos nuestra parte, pero ellos también, a quienes va dirigido cada uno de sus programas, pues deben de poner de la parte de ellos, y lo han hecho muy bien, lo han respetado, muy cuidadosos de respetar todos los protocolos de bioseguridad, y gracias también a la parte que ellos hacen, pues todo ha sido un éxito. Por ejemplo, el martes tuvimos con ellos una cena, un momento muy bonito en el que le reconocimos a los 39 lideresas y líderes de nuestra ciudad que se postularon para el reconocimiento de Gilberto Echeverry Mejía. Entonces estuvimos compartiendo con ellos y agradeciéndoles que finalmente pues ellos hicieron un esfuerzo muy grande, no solamente por ser líderes de sus comunas y de sus corregimientos, sino también al postularse a este reconocimiento, pues que finalmente tenemos dos ganadores a los cuales se les va a entregar este sábado, también por Telemedellín. Ese premio va a ser transmitido por Telemedellín. Entonces, a las 9 de la noche, aprovecho para que la gente se conecte, 9 de la noche, sábado, vamos a estar ahí en la Viejoteca Mayor y vamos a entregar este importante reconocimiento. Y este fue un momento de disfrute. Estuvimos, bailamos, conversamos, entregamos tantas cosas, y realmente que más que ese agradecimiento o ese reconocimiento, es agradecerles a nuestros líderes mayores que han hecho tanto durante tantos años, porque recordemos que ellos llevan siendo líderes no meses, no un año, no dos años, sino que llevan siendo líderes 30 años, 20 años, y yo creo que eso es algo para reconocer y simplemente quitársele uno el sombrero por toda esa labor tan hermosa que ellos han hecho por nuestra ciudad. Le debemos demasiado. Diana, ¿qué comentarios han recibido ustedes de parte de la ciudadanía que ha aprovechado estos espacios, que ha aprovechado estos eventos y que está aprovechando el programa de Amauta? ¿Ellos qué han manifestado? Mucho agradecimiento. Primero, felicidad, manifiestan mucha felicidad, mucho agradecimiento por todos estos eventos. También, por ejemplo, tuvimos, y también fue transmitido aquí por Telemedellín el miércoles, el programa de Colombia Mayor. Sí, y entonces fue en eso mañana. Fue un programa realmente enriquecedor, porque tuvimos la oportunidad de recibir llamadas en vivo donde ellos nos preguntaban, porque digamos que en el marco de estos servicios pues hay muchas dudas, muchas inquietudes de nuevas personas que se quieren postular. Entonces esa fue una gran oportunidad para ellos, y ellos también expresaron ese agradecimiento de haber tenido no solamente estas actividades recreativas, culturales y artísticas, sino también tener la oportunidad de recordarles cómo es el mecanismo y los procesos en nuestros servicios, y más un servicio tan importante como es para ellos el de Colombia Mayor. Entonces, yo creo que dos palabras los puedo resumir: agradecimiento y felicidad.
A mí me gusta verla tan contenta. Me gustó haber visto ahorita a doña Teresita, a doña Lilian, tan contentas hablando de vida, de su salud, de eso, salir de su zona de confort. Qué rico si nos podría hablar un poco sobre el tema de la actividad física y las personas mayores. Un tema muy importante, ¿saben? Porque mucha gente se va hacia la actividad física como lo físico netamente. Sí. Entonces, muy bueno porque se mueven y entonces sudan y entonces, es cierto, se van netamente a ese aspecto y la actividad física te alimenta todas las dimensiones del desarrollo del ser humano. Te alimenta emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, y no solamente lo decimos aquí desde una parte, digamos, de inspiración o de amor por el deporte, realmente, o sea, la parte biológica, fisiológica del ser humano, se sabe y se comprueba científicamente que al hacer actividad física se segregan una cantidad de endorfinas y químicos internos en nuestro cuerpo que producen felicidad, que producen bienestar, que hacen que la persona se sienta más segura, quiera más su cuerpo, se siente diferente en todas las dimensiones del ser humano. Entonces yo creo que es de las pocas actividades que hacemos y que nos alimenta todas las dimensiones como personas, y más cuando estamos en un proceso de envejecimiento o cuando ya la persona se encuentra en la etapa de vejez, sí que se hace aún más importante porque hace que su proceso de deterioro, que todos lo estamos viviendo, pues sea más lento, o sea que tenga una calidad de vida pues mejor y mayor, porque hace que su movilidad, su independencia, su seguridad y su amor propio pues perdure más en el tiempo. Va conectado completamente con la salud mental. Y usted la ve tan coordinada. ¿Sí? Yo les decía, yo no pego dos con dos, y ellas vea, a derecha, izquierda. Yo decía, qué bonito poder ver eso, qué bonito que nosotros, o digamos los que son padres jóvenes, sepan que eso no es para después, sino que hay que hacerlo desde ya como ejemplo también para sus hijos, porque digamos a mí me tocó una mamá que trabajaba, pero jamás la vi haciendo deporte. Entonces qué rico que esa generación integrara eso en su vida como estilo de vida y que sus hijos por lo menos vieran ese ejemplo, claro, que también tiene que ser supremamente importante, y ver también a nuestros abuelos, a nuestras abuelas haciéndolo actualmente. Así es, hablar de esto es muy chévere, es muy rico, sí, pero también queremos hacerles un llamado a la acción. Sí. Y es por eso que la programación continúa, porque es, esto no termina. Diana, ¿qué viene para hoy? ¿Cuál es la programación? Y los bueno, que viene un, digamos, un programa, una programación muy importante, mucho, ya la habíamos hablado en el programa anterior, y es que yo quiero invitar a todos a que se acerquen al Centro Comercial Los Molinos. Ahí tendremos el mercado mayor que comienza hoy viernes, sábado y domingo de 2 a 7 de la noche, donde todas nuestras personas mayores pues van a poder poner en venta todo lo que ellos elaboran, o sea, son cosas que ellos mismos, bisutería, cerámica, tejidos, todo lo que ellos desde sus capacidades y sus habilidades y talentos pues hacen y ponen pues también a la venta. O sea, que esto es mover también una economía de las personas mayores que es tan importante, no solamente en tiempos de pandemia, sino que mover la economía de una persona mayor es hacerlo sentir bien, es hacerlo sentir útil, es darle un valor que además se merecen. Entonces, invitarlos a todos a que se acerquen al Centro Comercial Los Molinos y vayan y visiten y compren y movamos esa economía de nuestras personas mayores. Además, pues como lo dije, el sábado tendremos un momento muy importante acá por Telemedellín a las 9 de la noche, la Serenata Mayor, donde entregaremos el premio a los dos ganadores, a la líder y a la lideresa del premio Gilberto Echeverri Mejía, donde le vamos a reconocer a los dos ganadores pues este premio tan merecido y qué digamos bonito, tan luchado durante tantos años por ellos. Directora, estoy viendo que también hoy tenemos algo que es Contando Cuento con los Mayores. ¿Cómo se va a realizar esta actividad? Bueno, esta actividad es una de las pocas que tendremos, ¿sí?, de manera virtual, ¿sí?, pero será presencial, es decir, lo vamos a hacer en Amauta, ajá, con todas nuestras personas mayores que van a participar en Contando Cuento con los Mayores, pero será transmitido por Vimeo. Recuerden que pues esta es la plataforma de la Alcaldía de Medellín, es muy fácil, se meten a la página de Telemedellín, ahí encuentran la plataforma e inmediatamente los va a llevar a la actividad del día de hoy. De 3 de la tarde a 5 de la tarde, ¿cierto? Así es. Muy bien, directora, ¿cómo puede la comunidad, cómo puede la ciudadanía participar de los diferentes procesos que tiene Amauta? Bueno, es muy sencillo. Nosotros tenemos pues varios mecanismos en estos momentos. Ya volvimos a la presencialidad, entonces pueden acercar a nuestra sede a primero recibir toda esa asesoría, toda esa información, a ver a qué
a qué actividades o a qué programas o servicios pueden acceder y también pues comunicarse a la línea que nosotros tenemos, a la línea única 385-5555 para las personas que de pronto no les queda muy fácil desplazarse hasta nuestra sede. También se pueden acercar a los CIF, ¿cierto? A los centros integrales de familia que están ubicados pues en las comunas de nuestra ciudad y allá también les pueden dar información, también hay también pueden entregar papelería, si ya la tiene pues lista y no tiene que venir hasta el centro, a nuestras oficinas, sino lo que la puedes hacer llegar a estos CIF. Entonces, digamos que tenemos esas tres redes de comunicación para los procesos de nuestro, muy bien, nuestro instituto. Directora, yo sé que cada día fue una experiencia volver a la presencialidad, a apostar nuevamente a esta población que se vio tan afectada y se sigue viendo afectada por el tema del COVID, de la pandemia. ¿Alguna historia que le haya marcado o algo que haya sucedido durante esta semana que cuando uno dice cumplimos, hicimos la tarea, lo hicimos por ellos y nos marcó a todos y al equipo? Bueno, hay dos momentos muy lindos y es cuando estamos en el reconocimiento, en esa cena con todos los que se postularon al reconocimiento de Gilberto Echeverry Mejía. Eso fue el día martes. Entonces se me acerca una de las personas que se encontraba ahí con nosotros compartiendo y me empieza a contar su historia de vida. Su historia de vida, él me dice, ah, directora, no, yo soy muy agradecido, porque nosotros también en esas postulaciones también hay personas de la colonia Belencito, o sea, de los servicios propios de Amauta que se pueden postular, de los dormitorios sociales, ¿sí? Sí. Y esta persona es un usuario del dormitorio social desde hace muchos años. Entonces se me acerca, me da las gracias y él dice que él mantiene muy feliz y muy agradecido con el dormitorio social. Porque pues eso le cambió la vida y le dio la oportunidad de darle un nuevo rumbo. Entonces cuenta que desde muy joven pues estaba en la calle, decidió lastimosamente, dice, escogí las drogas, entonces escogí el alcohol y estar en el dormitorio donde me respetaron, me dieron un lugar digno donde dormir, me dieron una alimentación digna, me trataron como un ser humano, ¿cierto? No como a veces nos tratan en la calle, me hizo sentirme importante. Y aquí estoy, doctora, yo ahora soy de los que lidero la campaña en los dormitorios, lindo, de sí a la vida, no a las drogas, sí a la vida, no al alcohol. Entonces yo creo que estas son cosas que realmente pues te tocan mucho el corazón y además de que te tocan el corazón, pues te motivan y te llenan de una fuerza inmensa para seguir trabajando, porque yo creo que todo lo que tú hagas al servicio de los demás, sea la niñez, las personas mayores, sea nuestra ciudad, nuestra sociedad, nuestro país, indudablemente te va a llenar el alma y te va a dar ganas de seguir adelante. Directora, así como ese servicio que le cambió la vida a esta persona, ¿qué otros servicios usted dice, hoy los quiero compartir aquí en las pantallas de Mi Parque, Tu Casa, para que los conozcan, para que se acerquen a Mauta y sepan que nosotros estamos ahí para apoyarlos y acompañarlos? Bueno, por supuesto que hay muchas historias muy lindas y la colonia Belencito sí que está llena de esas historias, cómo se cambian la vida, cómo personas que estaban en un momento casi a punto de morir en una calle, acostados en un andén, y que llegan a la colonia Belencito, se les da un hogar, porque entonces ahí ya son centros de larga estancia, donde ellos están 24/7, donde viven. Entonces se encuentran no solamente un lugar donde dormir y donde alimentarse, sino que encuentran un lugar con un grupo de profesionales que desde la nutrición, desde la fisioterapia, desde la actividad física, desde la psicología, les empiezan a llenar esos vacíos que ellos tienen y ellos vuelven a ser felices. Y ayer que estuve en la colonia Belencito en esta actividad, muchos de ellos decían, yo estoy aquí hace 30 años, yo estoy aquí hace 3 años, yo estoy hace cuánto, y soy muy feliz y soy muy agradecida con la vida gracias a este espacio digno que la vida después de muchos años me dio. Entonces yo pienso que es un trabajo muy lindo que se hace también, porque es apoyar y ayudar a estas personas que no tienen un grupo familiar, que no tienen tampoco ninguna red de apoyo de ningún tipo, ¿cierto? No solamente su familia, sino que a veces tienen un vecino, a veces tienen una pensión para poder valerse por ellos solos, pero realmente estas son personas que no tienen absolutamente nada ni a nadie y que ahí se les da ese lugar, se les da una familia y verlos felices y agradecidos por la vida por eso. Entonces yo creo que yo resaltaría mucho los procesos que nosotros llevamos desde los servicios de larga estancia en Amauta. Qué bonito. Pues bien, Diana, liderar un programa como este pues es admirable por el impacto, por la huella que se deja en las personas, porque uno no se imagina nunca el alcance, pero ¿qué huella ha dejado dirigir este programa, este proyecto en ti? ¿Qué ha significado para ti, Amauta? Mira, llevo pocos meses dirigiendo la institución y la huella es entender, y yo se las había compartido en el programa anterior, y es que en la medida que tú le das el lugar a esas personas mayores, los respetas, les das amor,
y ayudas a que esa vejez sea una vejez activa, feliz, digna, te estás dignificando tú mismo. O sea, tú eres esa persona mayor que está ahí, tú no eres ajeno a esa persona que está ahí. Entonces yo pienso que entender que en la medida en que dignificas a esa persona mayor, lo haces para ti mismo y te estás dando también amor a ti mismo y te hace ser más consciente en estos momentos. Me ha tocado mucho los procesos también con mi mamá, ¿cierto? Mi padre pues ya lastimosamente no está con nosotros, pero todavía tengo a mi madre que es una persona mayor y me ha dado la posibilidad de aprender mucho de los procesos que ella tiene. Entonces yo pienso que esos dos digamos enfoques que yo le he dado como en lo personal con mi madre y en lo social es entender que yo soy esa persona mayor que está ahí, que todos somos esa persona mayor que está ahí. Directora, por Dios santo, vea. Muy bien, directora, nos vamos para Campo Valdés. Carlos, hola, ¿cómo estás? Es para participar del programa. Claro que sí, adelante. Y comentarle a la doctora que yo trabajé en la colonia de Belencito 23 años y medio. Bastante. ¿Y cómo le fue? Muy bien. ¿Cómo se sintió? Muy contento porque desayuno muy bueno, almuerzo muy bueno, pero yo era trabajador. Sí, señor. Exacto, Carlos. Yo manejaba la lavandería allá y la caldera. ¿Y qué experiencias gratas te dejó ese trabajo, el estar ahí todos estos años? Pues le cuento que no, muy contento con todos los adultos mayores. Okay. Allá aprendí a envejecer, pero ahora necesito una ayuda porque tengo a mi señora enferma. Y entonces me siento muy solo. Sí, don Carlos, vamos a hacer una cosa. Le voy a regalar a mis compañeros que están ahí en el teléfono su línea telefónica, su número, uno por uno, para que podamos contactarnos con ustedes y vemos cómo podemos colaborarle y ayudarle para que no se sienta solito. Pero venga, de 10 a 12 y con toda la programación de Telemedellín, usted no se puede sentir solo. Usted sabe que está aquí presente. Claro, y más que tiene la oportunidad de llamarse, de comunicarse. Sí, entonces nosotros estamos aquí es para acompañarte. Este programa me lo veo todos los días. Entonces ahí nos estamos haciendo compañía. Muy bien. Usted cuando nos ve y nosotros aquí. Don Carlos, espere que la directora le va a hablar. ¿Listo? Don sí, Carlos. Listo. Un saludo muy especial para usted. Primero, agradecerle por esos 23 años de trabajo que hizo por la colonia Belencito. O sea, gracias por eso, gracias por todos esos años que yo sé que le debemos mucho y la ciudad le debe mucho a personas como usted, a todas las personas mayores. Bienestar social. Sí, señor, así es. Y yo creo que eso es una cosa a resaltar. Me tocó con la doctora Teresa Aguilar, Álvaro Jiménez Millán, Gloria Quiseno. Don Carlos, y para terminar, yo quiero decirle que no está solo, usted no está solo, usted cuenta con nosotros, usted cuenta con un municipio, con una ciudad que le debe mucho a una persona que le sirvió durante 23 años a una ciudad. Así que ánimo, no está solo, deje sus datos, vamos a ver cómo podemos ayudarlo a usted y a su esposa. Y antes, gracias, nosotros estamos en deuda con toda la labor que usted hizo durante toda su vida por Medellín, don Carlos. Un abrazo muy fuerte para usted y para su esposa. Yo soy el que la lidero. Listo, don Carlos. Yo soy el que la cuido. Muy bien, don Carlos. Un abrazo muy fuerte. Bueno. Un besito. Mucho. Un abrazo. Listo. Listo, don Carlos. Muy bien, chao, don Carlos. ¿Cómo hacemos después de esto? No. Directora, muchas gracias. Gracias por estar en el Parque Tu Casa. Gracias por la Semana de las Personas Mayores, precisamente 385-5555, la línea telefónica de Amauta para que aprovechen todos esos servicios y, por supuesto, este equipo que está allí, el equipo humano que hace posible que puedan acompañarlos también a ustedes. Y aquí en Mi Parque Tu Casa también abrimos las puertas precisamente para eso, para escucharlos, acompañarlos, apechicharlos a todas las personas mayores que se conectan con nosotros de 10 a 12 del día. Directora, mi Dios le pague, muchas gracias. A ustedes, mi Dios les pague por este espacio tan importante y bueno, a disfrutar estos 4 días que aún nos quedan. Sí, señora. De esta celebración, la Semana de las Personas Mayores, y a ser muy felices a quienes nos acompañan en nuestra familia y a respetar mucho a esas personas que nos rodean en la sociedad. Mil gracias. Gracias a ustedes. Diana, un abrazo y gracias. Gracias, gracias. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con más de Mi Parque Tu Casa. No se muevan. Gracias.
Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. De Mi Parque, Tu Casa, y por aquí ya tenemos a la profe Krishna, porque hoy nos tiene una práctica maravillosa y ella no vino sola, ella viene acompañada de dos integrantes que van a hacer la práctica hoy con el sexto chakra. Profe Krishna, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, namasté, estoy súper feliz de estar aquí con ustedes como siempre, y como dijo Luisa, hoy vamos a tener el sexto chakra, que está ubicado más o menos un dedito arriba de la línea de las cejas, en todo el centro de nuestra frente. Y este chakra ya desde hoy y la próxima práctica se va a conectar mucho con la parte espiritual, con la parte más sutil de nosotros, no tanto lo material o lo físico, y por eso hoy traje como unas cositas también que vamos a trabajar más de la meditación. Este chakra se conecta con la intuición, y la intuición la empezamos a sentir desde lo más básico cuando pensamos en una persona mucho y precisamente en ese momento nos llama. Eso ya es una conexión especial con alguien, con la intuición, pero hay muchas prácticas y muchas cosas que podemos sentir más profundas. Esta parte se conecta también con la voluntad de la conciencia, esa parte se conecta también con la inteligencia, pero más convertida en sabiduría, cuando la inteligencia y la sabiduría tienen una diferencia, y es que la inteligencia o el conocimiento es como la teoría o lo que yo puedo saber porque alguien me lo enseñó, pero la sabiduría es cuando ya yo interiorizo y tengo experiencia de ese conocimiento, mejor dicho, como una realización. Entonces, este chakra va a estar, los invito a que lo estimulen desde su casa a través de la meditación, a través de las vibraciones, a través de observar, y no desde los ojos físicos, sino un poquito más allá, hacia el corazón, hacia el alma de los demás. Y la idea es que desde ahí empezamos también a profundizar en nuestra parte espiritual con este y el siguiente chakra para dentro de 8 días. Profe, siempre compartimos también qué color es el de este chakra, y fuera de eso, si se tiene bloqueado, ¿qué pasa? Porque hay que desbloquearlo. Claro que sí. Bueno, el color es el violeta o el moradito o el púrpura. Desde aquí vamos a saber que estamos bloqueados si nosotros solamente creemos en lo físico, en lo que podemos percibir desde los ojos, no creemos en algo más allá, no creemos en algo espiritual. Entonces está muy bloqueado cuando tenemos así como todo muy terrenal, y lo vamos estimulando, como les digo, a través mucho de la meditación, del mantra que vamos a cantar al final hoy, y a través de también de la respiración, que empieza a mover más nuestra energía. Mencionemos antes de empezar con la práctica los elementos que tienes aquí en la parte de adelante. Listo, aquí tengo elementos que nos ayudan a que la meditación sea más agradable y más profunda. Entonces tengo por acá el incienso, que sí es conocido por mucha gente, y esto hace que el aroma también cree un ambiente diferente en el espacio. Tenemos cuencos tibetanos que vienen más desde el oriente, y sus sonidos o su vibración es natural y llega a las vibraciones de nuestro cuerpo, de nuestros chakras, y crea como una cierta armonización. Obvio, uno no armoniza los chakras en un solo día, es una práctica de constancia y disciplina, pero bueno, esos elementos los vamos a utilizar hoy para estimular este chakra. Bueno, entonces las dejo, ya que tienen todo aquí preparado, yo como me vine hoy de vestido y no voy a poder hacer la práctica, las dejo para que entonces comencemos con esta práctica y todos los televidentes de Mi Parque, Tu Casa comiencen también con ustedes. Listo, adelante. Muchas gracias, vamos a sentarnos cómodamente. Ustedes desde sus casas, no se preocupen si está sentado en un mueble, en una silla, está perfecto. Si están en el piso, puede ser con las piernas extendidas o cruzadas, la idea es que estén cómodos, cómodas. Vamos a alargar bastante la columna, permitiendo que la energía fluya mucho mejor. Rota hombros hacia atrás y hacia abajo, alejándolos de las orejas. Conecta las yemas del dedo índice y dedo pulgar. Relaja por completo el rostro y cierra suavemente los ojos. Conciencia exclusivamente de este momento presente. Desconéctate de sonidos, de objetos, de recuerdos, de personas ajenas a este instante. Te conectas con tu respiración, tanto la inhalación como la exhalación por la nariz. Vas a conectarte con el deseo profundo de tu corazón, aquello que te hace feliz,
aquello que deseas lograr. Yo sugiero para la práctica de hoy que esté enfocada en poder observar más allá de lo físico, más allá de lo que pueden observar nuestros ojos, observar en cada situación el aprendizaje que nos trae, en cada persona verla desde lo que es, como esencia, como alma, y desde allí ampliar mucho más nuestra perspectiva. Ubicamos las palmas juntas en el centro del pecho y comenzamos con las vibraciones del mantra Om, conectándonos con lo que somos en esencia y con la voluntad superior. Inhala. Descarga las manos. Vamos a comenzar con un ejercicio de respiración que nos ayuda a equilibrar la energía, nos ayuda a equilibrar positivo y negativo, pasivo y activo, femenino, masculino, de nuestro cuerpo, de nuestra mente. Y va a bajar un poquito las revoluciones de nuestra mente. Entonces, conectamos índice y pulgar con la mano izquierda y la mano derecha va a ser Vishnu Mudra. ¿Qué significa eso? Vamos a flexionar índice y medio. Los demás dedos quedan extendidos. Si es muy difícil para ti este gesto con la mano, entonces índice y medio los ubicas en el entrecejo, como quieras, o en el entrecejo o hacia abajo. El dedo gordo se va a encargar de tapar la fosa nasal derecha en su momento, los otros dos deditos la izquierda y así vamos a intercalar. Entonces comienza con el dedo pulgar tapando la fosa nasal derecha y comienzas inhalando por la fosa nasal izquierda. 1, 2, 3, 4, retienes el aire tapando ambas. 1, 2, 3, 4, libera derecha exhalando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inhala por derecha. 1, 2, 3, 4, retiene tapando ambas. 1, 2, 3, 4, libera izquierda exhalando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso corresponde a un ciclo. Continúa inhalando por izquierda. 1, 2, 3, 4, retiene tapando ambas. 1, 2, 3, 4, libera derecha exhalando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhala por derecha. 1, 2, 3, 4, retienes. 1, 2, 3, 4, libera izquierda exhalando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhala por izquierda. Om Namo Narayanaya, retienes. Om Namo Narayanaya, exhala por derecha. Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayanaya, inhala por derecha. Om Namo Narayanaya, retienes. Om Namo Narayanaya, exhala izquierda. Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayanaya, inhala izquierda. Om Namo Narayanaya, retienes. Om Namo Narayanaya, exhala derecha. Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayanaya, inhala derecha. Om Namo Narayanaya, retienes. Om Namo Narayanaya, exhala izquierda. Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayanaya. Suspende, descarga brazo y respira naturalmente por la nariz. Sintiendo ahora tu mente más dispuesta, tu mente más tranquila, más equilibrada, tu respiración más estable. Abre los ojos y nos ubicamos en perro que mira abajo apoyando las manos
firmes en el piso, índices apuntando hacia el frente. Los demás dedos se abren como abanico hacia afuera. Apoya los deditos de los pies e inhalando lleva atrás arriba la cadera. Tanto como puedas, puedes flexionar una rodilla luego la otra, dándole mayor movilidad a los deditos, tobillos, rodillas, cadera. Todo el tiempo rechaza el piso con tus manos hacia el frente. Luego te quedas con talones hacia el piso, alarga bien la columna, costillas hacia adentro, respira 5, 4, recuerda que tanto la inhalación como la exhalación es por la nariz, 3, 2, 1, inhala profundo y te puedes quedar ahí repitiendo o si te da la capacidad, apoya codos en el piso, codos al ancho de hombros y empuja con antebrazos hacia el frente, 5, 4, hombros alejados de orejas, 3, 2, 1, inhalando, extiende codos, exhalando, caminas adelante. Y podemos dejar opciones, rodillas flexionadas y cruzas agarrándote de los codos. O puedes dejar manos en espinillas o manos en los pies o en el piso. Tú eliges para que puedas cuidar que tu espalda permanezca recta. La idea acá es que llevemos más flujo de sangre a la zona de la cabeza, llevando hasta allí para estimular el cerebro, para mejorar la memoria que va con este chakra. Y te quedas allí 5. 4, sensación de sacar cola, 3, 2, 1, inhala, mira al frente, exhala, bajas el tronco y la cabeza, inhala, mira al frente, exhala, bajas, inhala, mira al frente, exhala, baja. Vamos a realizar Anjaneyasana, apoya planta izquierda firme y lleva pierna derecha atrás, rodilla derecha al piso, adelante línea vertical de rodilla y talón, palmas juntas y arriba, abre el corazón, pecho hacia el cielo y te quedas 5, 4, 3, 2, 1, inhala, exhala, baja las manos y cambia. Izquierda adelante, apoya rodilla, izquierda atrás. Y te quedas 5, 4, 3, 2, 1, inhala, exhala, apoya las manos, rodilla derecha atrás. Y lo último que vamos a hacer físicamente es Sirsasana o parada de cabeza. Ustedes, si ya han hecho yoga, la hacen completa. Si no, hacen solamente la primera opción, que es apoyando codos al ancho de los hombros. Entrelaza los deditos de las manos, apoya coronilla y ahí te quedas. O si te da la capacidad, extiende rodillas y camina hacia tu cabeza y ahí te quedas, siempre sin sentir molestia en el cuello. Estas opciones, o si ya la haces por tu práctica, extiende piernas arriba. Y te quedas ahí el tiempo que te dé la capacidad. En el caso de nosotros lo hacemos unos segunditos. Inhala y exhala, bajas. Lentamente te quedas un rato con la cabeza abajo. O si te sientes preparado, preparado, subes. Y el mantra que les prometí antes de irnos, Shyam, Y de yuca AM, lo hacemos una vezcita para que ustedes lo puedan practicar desde casa para este chakra, palmas juntas en el centro del pecho, inhala. Shyam. Muchas gracias, namaste. Namaste.
Chicas, gracias, profe, esa invitación como siempre a todos los televidentes de Mi Parque, Tu Casa, para que realicen esta práctica maravillosa del yoga. Claro que sí, recuerden siempre que el yoga es hecho para todos, en cualquier nivel, con cualquier capacidad física. La idea es aprender, ir mejorando poco a poco con paciencia. Me pueden seguir en las redes sociales como Krishna con cada kilo punto Priya punto yoga. También tengo un canal de YouTube con muchas clases de todos los chakras, de todos los niveles, y ahí me encuentran como Krishna Priya Yoga. O también nos podemos contactar con el celular 316-834-8649. Chicas, muchas gracias, profe. Te voy a extrañar. Gracias. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero no se muevan porque ya seguimos con los mercados campesinos. Vamos a tener a la subsecretaria de Desarrollo Rural para que nos hable sobre este tema y a un campesino hermoso que nos va a mostrar un mercado campesino que yo sé que ustedes se van a enamorar. Ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Clase de yoga, me hubiera encantado haber venido de ropa deportiva para haber estirado la mente que tanto necesitamos, pero les tenemos una invitación para este domingo y por eso quisimos traer todo el paquete completo para disfrutar de mercados campesinos y por eso nos acompaña la subsecretaria de Desarrollo Rural, ella es Marjorie Londoño. Bienvenida nuevamente, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muchas gracias, Manuela y Luisa, y a todos por la invitación a este programa de Mi Parque, Tu Casa. Y además que vean. Enamora. Ah, es que enamoran, pero por completo. Un abracito ahí como por el ladito, porque nos tenemos que seguir cuidando con el tema del COVID. Entonces, don Nelson, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo me le ha ido? Bien, gracias a Dios. ¿Contento? Contento. ¿Ahorita puedo mercar? Claro, ahorita hablamos de la mercadita. Claro, ¿usted sabe desde dónde viene don Nelson? Desde Santa Elena. Desde Santa Elena, claro, madrugó hoy 6 de la mañana para traernos esta belleza de mercado. Mejor dicho, nos tiene aquí antojadísimas de esas hojitas verdes, de todas esas hortalizas, verduras. Mejor dicho, yo voy a mercar y me quedo cortica. Perdón, ahí, pero con es algunas. Que tengo que mercar, entonces... Qué bueno uno poder saber que esto, vea, este kale que ustedes ven acá, ustedes hacen, sí señora, ustedes llegan y le ponen aceite de oliva a esto, le ponen aceiticos y de oliva, salecita, pimienta y lo meten en el horno o en las nuevas fritadoras estas de aire y eso queda. Delicioso. Productos como estos que ustedes pueden aprovechar vienen desde los diferentes corregimientos y precisamente, bueno, que nos puedas explicar un poco de lo que significa apoyar el mercado campesino. Sí, pues para todos, apoyar el mercado campesino es apoyar a esos agricultores de los 5 corregimientos que se dedican a esta actividad y nosotros ya llevamos 33 años con los mercados. La idea es poder seguirlos posicionando, ampliar esa capacidad de los agricultores que tenemos e incentivar que no se pierda esa cultura y esa tradición de producir todos estos alimentos que son necesarios y básicos para la canasta familiar y también para que ellos puedan tener una economía estable durante todo el año, porque por acuerdo municipal que lo tenemos, eso nos permite que año tras año ellos puedan estar en la ciudad ofreciendo estos productos. Ahorita pues estamos en parques, también tenemos vitrina, también tenemos canal digital, el camión móvil. Entonces las estrategias son diversas para que todas las personas puedan adquirir productos de primera línea en los corregimientos frescos y cada fines de semana. Subsecretaria, los domingos son para mercar al aire libre, pero usted acaba de mencionar otras estrategias que empezaron a implementar por el tema de pandemia. Cuéntanos acerca de ellas, cómo las personas pueden mercar no solamente en los diferentes parques y plazas de la ciudad de Medellín, sino a través de la virtualidad. ¿Cómo es eso? Así es, nosotros tenemos nuestro camión móvil y carpa móvil que está de miércoles a domingo en diferentes unidades de la ciudad, especialmente estamos en Belén, la Loma de los Bernal, en Guayabal. Las personas o las unidades residenciales que también quieran participar de esta estrategia para ampliar ese portafolio
pueden escribir a mercadoscampesinosmedellin@medellindigital.gob.co y ahí podremos mirar quiénes están interesados para que estos productos estén en sus unidades residenciales y ahí los puedan adquirir. Y de igual manera también estamos en la página, en página digital, en la página de la Alcaldía de Medellín, de compra hecho en Medellín, en compra local, y está el link de Mercados Campesinos. Don ahí Nelson, también de manera digital lo pueden tener. Con esa invitación que está haciendo la subsecretaria y con esto que estamos viendo tan hermoso acá, porque es que se ven tan ricos, divinos los productos, que uno parece como que se quedara siempre así tomando una foto, porque es tan importante que aprovechemos estos insumos que nos da la tierrita, que nos aprovechemos con estos alimentos que nos da nada más allí Santa Elena. ¿Por qué es tan importante para ustedes los campesinos? Porque pues son fundamentales para la economía, pues. Se vieron muy aporreados con la pandemia. Mucho. ¿Cierto? Mucho, mucho. Es que fue como año y medio. Entonces, no, pues desde ahí quietos porque por lo de la pandemia. Pero ahora la oportunidad. Ahora esta es la oportunidad para activar, creo que la economía. Vea, me están preguntando por acá que como la uchuva. A la uchuva a 3,000 pesos la voz. 3,000, a ver, yo la cojo, 3,000 pesitos, vea. Venga, Manu. Señora, cuénteme. Es que 3,000 pesitos esta uchuva. Ah, no. Uno ve esto y dice, el mecateadero, esto sí es un mecateadero saludable. Y les tengo inclusive un dato para que ustedes se antojen, porque es que de verdad tenemos que reactivar la economía de nuestra ciudad, de todas esas familias campesinas. Por ejemplo, la zanahoria, 88% agua, Manu, que le gusta todo tan saludable. 2.8% de fibra, 1% de fibra vegetal, rica en potasio, sodio, calcio, fósforo, magnesio, mejor dicho, qué mecateadero saludable tenemos aquí en los diferentes parques y plazas de Medellín. Don Nelson, no solamente estamos hablando de las frutas, las hortalizas, sino que también estamos viendo nuestras flores, que acabamos de pasar la pera a las flores, pero que sigamos comprando las flores de nuestros corregimientos. Claro, nuestras veredas, que están los cultivos de flores, entonces es bueno, por eso es muy bueno estos mercados, porque uno trae los productos directamente de la tierra. Fresquitos, mira, este, para la muestra un botón. Qué bueno. Y venga, ¿cuánto me vale entonces la cajita de fresas? La fresa está a 4,500 la. ¿Y dulcecita? Dulce, sabrosa. Qué rico. ¿Y los frijoles? Ah, deliciosos, mire. Un chicharrón de 20 patas. Venga, subsecretaria. Un chicharrón de 20 patas. Me encanta. Qué bueno que menciona también el chicharrón, porque es que en los diferentes mercados campesinos no solamente encontramos el tema de las hortalizas, las verduras, las flores, sino que encontramos otros productos. Esta es la bandeja paisa. Ajá. La bandeja paisa. Que también son tradicionales de nuestra cultura, que también las personas disfrutan porque madrugan el domingo y es una forma de ir a desayunar en familia, de tomarse el chocolatico, de comprar cosas saludables. Entonces, esa invitación, ¿y cuántos mercados saludables tenemos en este momento? Así es, pues también los fines de semana, aparte de quienes están con nuestros productores agrícolas, tenemos los transformados y productores también transformadores, entonces tenemos una variedad en estos espacios, desde arepas, morcilla, chorizos, que ellos mismos elaboran desde sus lugares de vivienda y los comercializan el fin de semana. Y estamos en 21 parques, sábados y domingos, de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Estamos en, por ejemplo, el Parque Berrey de Belén, Cristo Rey, Montbelar, del Parque de la Vida, estamos en La Presidenta, en Ciudad del Río. Entonces son variada la oferta que tenemos. En la página institucional de la Alcaldía de Medellín ponemos en cuáles parques estamos para que la gente se esté informando semana tras semana y ahí poder encontrar una diferente oferta. Estamos entre transformadores y productores en cada uno de estos parques para que todas las personas puedan adquirir diferentes productos. Muy bien, 268-6033, si usted tiene alguna pregunta frente a este tema, pues es la oportunidad de que usted nos llame y la pueda realizar. Don Nelson, ¿usted qué vereda viene? Yo soy de Santa Elena, vereda Barro Blanco. Barro Blanco. Y cuénteme un poquito de su familia. ¿Usted qué cultiva? ¿Allá quién le ayuda? ¿Solo usted es el que hace el cultivo y recoge o tenemos todo un grupo que lo ayuda con esto? Por lo regular yo manejo la tierra solo. Yo cultivo, recojo, organizo.
¿Y tiene esposita? Tengo esposa. ¿Y la esposita tengo... cocina? No, porque si usted recoge, usted, pero no se hace nada con la comidita, entonces... De la huerta al plato. De la huerta al plato, ¿eh? Hablando de familia, de corregimientos, pues muchas personas también están diciendo ahí, bueno, la Subsecretaría de Desarrollo Rural, ¿cómo está aportando en este momento a todas estas familias campesinas? ¿Qué programas hay? ¿Ustedes cómo vienen trabajando también después de estos tiempos tan difíciles con todas estas familias? Pues bueno, nosotros ahorita estamos beneficiando a 227 productores de manera directa, eso significa más o menos 368 indirectos que también producen la tierra y a través de alguno de los productores están comercializando sus productos, y son unas 400 familias que se ven impactadas con este beneficio a través de la estrategia de mercados campesinos, a través de las cuatro estrategias que tenemos también y de lo que estamos trabajando de manera continua para poder brindar esa extensión agropecuaria en los territorios. Estamos aportando para que ellos puedan continuar con esta labor y a su vez puedan recibir asistencia técnica en todo el proceso. Eso también, aunado a ello, le ayudamos con el proceso de marca para algunas personas que están trabajando, por ejemplo, productos en café, conservas, productos a base de miel. Entonces ahí vamos aportando en la gestión de la reactivación económica y también para que ellos puedan impulsar esas cadenas y esos negocios productivos de manera directa y crear unos circuitos comerciales más expeditos para nuestros productores. Don Nelson, ¿usted viene el domingo para acá? ¿Para el programa, para el parque? Para Ciudad del Río. Ah, usted va para Ciudad del Río, porque les tenemos una noticia. Si usted quiere venir a mercar con Mercados Campesinos, vamos a tener la oportunidad aquí en el canal Parque Telemedellín. Regresa a Mercados Campesinos. ¿Qué tal si nos cuenta un poco de a qué horas, qué vamos a tener, de pronto qué corregimientos vamos a tener allí? Para que las personas, como lo decía Luisa, bueno, si usted ya mercó, porque se perdió hoy el programa, pero entonces viene, desayuna, compre ese dulcecito de más y la pasa bueno aquí en el canal Parque Telemedellín. Así es, Manuela, vamos a estar el domingo aquí en el Parque de Telemedellín de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Vamos a tener 8 participantes, entre ellos 5 transformadores y 3 productores que van a estar ofertando todos sus servicios. Va a estar San Cristóbal, Palmitas, aquí presente en el canal. Entonces la idea es invitar a todas las familias para que aprovechen el espacio de Telemedellín, que es espectacular, al aire libre, con esa naturaleza que necesitamos para oxigenarnos también y apoyar a nuestros productores, que es lo más importante. Me encanta, don Nelson. ¿Qué es lo que más le gusta a usted cuando está en esos parques, en esas plazas de la ciudad, sobre todo ahorita que tenemos a las personas ahí disfrutando de estos mercados campesinos? ¿Qué es lo que más disfruta? Y atender la gente. Atender pues, la gente, tenerla cerquita, con el tapabocas de nuevo, todo, pero... pues, por lo de la pandemia, sí. Entonces, tenerlos de nuevo con nosotros, ¿no? Pues, es importante. Es una belleza. Es una belleza. También una recomendación, nada de ir rebajas. Hay que valorar todo el proceso que tiene de poder tener esto acá. Entonces, vamos a valorar lo que significa comprar. Una pregunta, si no tengo efectivo, ¿hay la posibilidad de un código QR, algo así? Porque muchas personas como que salimos rápido porque se me va a acabar los mercados campesinos. Entonces, ¿puedo llegar simplemente con una transferencia? ¿Se podría hacer? Así es, eso es lo más bonito del proceso, que con ellos los acompañamos desde la producción. También tienen toda su indumentaria y los ayudamos con el diligenciamiento del código de QR. Cada uno, cada productor tiene su cuenta, tiene su QR para que puedan transferir y el dinero les llega directamente porque a ellos. Porque guapo sí está, o sea, eso sí está súper sí, guapo. Me enamora, me encanta. No, sí, ya estoy muy viejito. No, ya estoy muy viejito. Está madurito. Está madurito. Manuela le está haciendo tranquilo, ojos. Esa invitación, subsecre, para que las personas no se pierdan de los mercados campesinos, para que sea un programazo para todos los domingos, para que vayan y merquen al aire libre y compartan en familia. Y además recordar esas redes sociales, ese teléfono donde se pueden comunicar si quieren, si son una familia campesina y quieren hacer parte de estos mercados. Así es, los invitamos a todos para que estén muy atentos de las páginas oficiales de la Alcaldía de Medellín, para que también puedan escribir a nuestro correo mercadoscampesinosmedellin@medellindigital.gob.co. Invitarlos a los 21 parques en los que estamos ahorita de manera presencial. Vamos a tener también vitrinas campesinas que estaremos informándoles por las páginas oficiales, y en familia, asistir a los espacios, seguirnos cuidando con los protocolos de bioseguridad, y ellos también los van a cuidar. Ellos tienen
ahí ya también todo ese don de gente y de servicio. Esa oportunidad para que usted también los invite para que vayan a Ciudad del Río, para que vengan a Telemedellín, invítelos ahí a la cámara, ¿cómo les va a decir para que vengan y les compren y reactivemos esta economía y vuelvan a comprar todos estos, frutas, estas hortalizas, estas flores que tenemos y les estamos viendo aquí en vivo y en directo que huelen delicioso? Es la idea, esa es la idea, pues, de que vuelvan a buscarnos, porque estuvimos año y medio más o menos ausentes. Entonces la idea es invitarlos de nuevo a que nos busquen. Ahora estamos instalados acá en Ciudad de Río, entonces mire los productos que se les puede ofrecer. Ay, don Nelson, me da ganas de abrazarlo y no poder. Mira la lechuga, mire. Mira como está de fresquita, verdecita y linda. Todo provoca, todo. Definitivamente. Don Nelson. Entonces, mira, es para que nos busquen de nuevo. Y les compremos. Que tenemos transferencia, tenemos para recibirles la platica, tenemos todo y tenemos lo mejor, que es el producto. Hecho aquí, en Medellín. Hecho acá en Medellín. Muy bien, compre local. Muchas gracias, subsecretaria, por estar acá en mi parque, tu casa. Siempre bienvenida. A ustedes, muchas gracias nuevamente por la invitación. Un abrazo y bueno, a toda la familia para que pueda asistir a nuestros mercados. También muchas gracias a ella por el apoyo que nos brindan. Y a ustedes también. Ay, don Nelson, por acá, bienvenido. Muchas gracias por invitarnos. Pico, pues. Muy bien, don Nelson, que Dios le pague por estar acá. Usted no se mueva porque es que ahorita va a bajar medio Telemedellín para comprarle. Dejemos esto, pues, así. ¿Listo? Okay. Muy bien. A todos ustedes, pues, la recomendación y la invitación es para que este domingo vengan acá al Canal Parque Telemedellín y, por supuesto, puedan disfrutar de Mercados Campesinos. ¿Vamos a hacer una pausa? Vamos a hacer una pausa y no se despeguen porque viene Juan Pablo con sus ocurrencias, con sus locuras y vamos a ver hoy cómo vamos a trabajar en equipo. Ya regresamos. Así es. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y estamos en Vitalmente, Mente Vital, el espacio en Tu Cuadra, Me Cuadra, en Mi Parque, Tu Casa, en Apuros. Mejor dicho, esto aquí es una mezcla de todo. ¿Y por qué les estoy mencionando de Tu Cuadra, Me Cuadra? Porque hoy regresa, después de un breve descanso, todos los personajes y todo el protagonismo de los habitantes de la ciudad con este programa que nos permite llevar a cabo el Aquí Te Ves. Y quiero para esta sección, en Mente Vital, en la mente que ponemos a trabajar en todo el modo creativo, innovación, desde el ser, pues a la directora del programa. Y por eso invito, y no solo la directora, también otro de los presentadores, Gio Marulanda, Tatiana Arteaga, del equipo de Tu Cuadra, Me Cuadra. Bienvenida, Tatiana, directora. Hola, Juanpa, ¿cómo estás? Bienvenido, Giovanni. Juanpa, mire, ya nos habíamos visto, qué alegría. ¿Cómo están? ¿Cómo ha estado este día? ¿Preparados entonces para el nuevo barrio, la nueva comuna que se visitará hoy? Muy preparados para estar hoy en Barrios Unidos, un barrio espectacular que nos va a recibir con sus brazos abiertos y, como su nombre lo dice, es una comunidad muy unida. Muy bien, Gio, contémosle a los televidentes, ¿qué es Tu Cuadra, Me Cuadra? Tu Cuadra, Me Cuadra es la excusa perfecta que tenemos desde Telemedellín de que realmente el Aquí Te Ves se haga realidad. Ustedes son los protagonistas hoy, Comuna 3 Manrique, en el oriente de la ciudad de Medellín. Y lo que hacemos es que donde llegamos, convertimos el territorio en un espacio ameno, de diálogo ciudadano, de poder mostrar las expresiones artísticas, el talento local, hablar con la gente, mirarlos a los ojos, escucharlos, como es de bueno escuchar los vecinos. Uf, total. Y una cosa maravillosa, mostrar que somos de carne y hueso, que la gente lo vea uno, usted cómo se ve, usted es más chiquito que en realidad, sí, yo soy más chiquito en realidad. ¿Y usted qué es más gordito? Sí, yo soy más gordito. Y tener contacto ciudadano, que es una maravilla definitivamente. Genial, entonces hoy Barrios Unidos, Manrique,
¿qué tendrán hoy en el programa? ¿Qué personajes, artistas o cosas importantes de ciudad podremos ver los televidentes? Bueno, vamos a tener tango, vamos a tener baile urbano y lo que no puede faltar en tu cuadra, las historias del barrio, como decía Gio. Hoy vamos a estar desde las terrazas, que es una de las grandes características de Barrios Unidos. Vamos a estar desde las terrazas de diferentes casas de la gente que decidió abrirnos sus puertas y vamos a conocer muchas historias, incluso entre ellas vamos a conocer una de las casonas que hay en el barrio con más de 100 años y que incluso su dueño aún está vivo y tiene 102 años. ¡Qué, por Dios! Eso no se lo puede uno perder. Y me cuentan los pajaritos que le dan a uno la información que van a tener también un cometero. Vamos a tener un cometero, vamos a tener muchas historias, no se lo pueden perder y vamos a disfrutar de una cosa muy especial que hay en cada barrio, las tiendas. Ese es tu lugar favorito para mecatear. ¿Qué sería de un barrio sin la tienda para uno mecatear, para tertuliar? O sea, la tienda es el mejor mecanismo para uno, no digamos chismes, no, tertulia, o sea, uno puede ir y para saber, integrarse, conversar. Y bueno, del equipo entonces de Tu Cuadra, Mi Cuadra, pues los presentadores tienen perfiles. ¿Qué papel juega Gio Marulanda en el programa, directora? Gio es el que la comunidad ama definitivamente. Gio es el que le gusta meterse a la casa, a conocer las historias y la comunidad sabe eso y cada que lo ven siempre le abren las puertas y saben que él es el que cuenta las historias. ¿Quiénes más se suman al equipo? Está Juan Pablo, que es un hombre que tiene todo el concepto de cómo llegarle al niño, al joven, al adulto, a las personas mayores y a las personas más mayores de las que estamos, hacemos parte de nosotros. Pero también es quien nos pone el ritmo musical, el ritmo del canto y todo, digamos, todo el carisma que se necesita para tener contacto ciudadano. ¿Y el que come? Está doña Paola Sánchez, que es nuestro comelón. Está doña Paola Sánchez, que comparte los mismos centímetros de estatura que yo, pero también tiene un carisma y una magia para poder tener contacto ciudadano. Y nuestra Yula, que es uno también de los referentes del canal, somos cuatro profesionales que tenemos algo que es irrumpirle el libreto, que es de muy juicioso. Nuestra directora Tatiana Arteaga llega a construir, pero nosotros es protagonista, el que nos encontramos caminando, el que está en el balcón, el que llega a comprar a la tienda. Bailamos haciendo el ridículo. Yo soy muy buen bailarín, lo que pasa es que me toca el ridículo para que usted que está en casa y no sepa bailar, sepa que puede bailar con su tía, con el tío, con la hermana, con la vecina. Y de eso se trata, despojarnos, hablar con ustedes, tener contacto ciudadano y lo mejor de todo es poder durante 3 horas, que son 3 horas de contacto ciudadano, que ustedes de donde estén, si no viven en la Comuna 3, llame, interactúe y nos cuente historias de barrio. Eso es una maravilla, conocer la historia del barrio. O sea, se puede llamar, interactuar, compartir. Genial. Pues ya que pues, hablamos de retos, pero venga, venga, antes, ya que Gio pues, dijo que el programa es de 3 horas, ¿qué días y a qué horas entonces nos ven en Tu Cuadra, Mi Cuadra? Es todos los viernes de 3 a 6 de la tarde, pero a partir de la próxima semana vamos a tener un cambio y será los viernes de 4 a 6 de la tarde. Y si yo soy orgulloso de mi barrio, de mi cuadra y quiero mostrar todo lo que en ella hay, ¿puedo llamar y para que ustedes vayan? Pueden llamar al programa, pueden escribir a las redes sociales de Telemedellín, invitarnos. Incluso hoy vamos a Barrios Unidos porque los integrantes de la Junta de Acción Comunal llamaron al programa y nos dijeron queremos estar ahí. Pues bien, y lo que yo quiero hoy es, no lo tomemos como que me voy a desquitar de la directora que pone a bailar, uno bien tronco, bien tieso en esta vida y siempre que bailen. Y si no, la directora es Gio, que baile Juanpa. Pues aquí les tengo. Manu, y ella le gusta el hula hula. No. Aquí les tengo a ustedes el hula hula. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Voy a medir cómo ustedes se entienden como equipo en una actividad que nos va a dejar una experiencia. Pero tranquilos, no van a estar solos. Pero ese hula hula se mojó acalorado, está torcido. ¿Cómo nos metemos? No, lo adaptamos, pero tranquilos, no se van a meter, ya van a ver de qué se trata la actividad. Y para eso, entonces, yo les invito a que se pongan sus tapabocas y que pasen nuestras presentadoras, Manuela Esteves, Luisa Acosta y también nuestro productor realizador, Camilo Ramírez. Camilo Ramírez.
caso. Necesitamos cinco personas para esta actividad. Entonces vamos a ponernos por favor los tapabocas. Ok, ya vengo. Hágale pues. Yo también. Sí, las cogimos fuera de base. Vea pues. Entonces, ¿qué vamos a hacer, equipo? Pero Yula es la que maneja Lula Ula. Pues que Yula no está, pero hoy les va a tocar a ustedes. Hoy les va a tocar entonces a ustedes hacer. ¿Y qué es lo que vamos a hacer, equipo telemedellinístico? Muy bien, Manu, en la jugada, ¿qué vamos a hacer, equipo telemedellinístico? Ustedes tienen el reto de tomar el Lula Ula. Yo lo voy a hacer. Entonces, el reto es, van a poner los dedos así, no lo pueden poner así como para hacer este agarre, tampoco pueden utilizar sus pulgares y van a poner entonces los dedos por debajo del hula hula. Okay. Cuando yo les diga tres, yo se los voy a poner a una altura moderada, yo les digo tres, ustedes tienen que bajar el hula hula hasta el suelo. Okay. Esto va a medir entonces la capacidad que ustedes tienen de comunicarse y de trabajar en equipo. A ver, entonces, el reto será que no despeguen los dedos del hula hula. Siempre tienen que estar juntos. Si alguien lo despega el dedo, yo vuelvo y le subo el hula hula. ¿Preparados? Así, los dedos. Así, exacto. Así. Puede ser así, sí. Así, pero no así. Okay. ¿Listo? Preparados. ¿En cámara estamos bien? A la cuenta de tres, yo me voy a quitar. ¿Preparados? A la una, a las dos y a las tres. Se juega. Bájelo. Pero no lo suban. No lo suban. Bájelo. A mi edad, hasta que llegue al piso. Que llegue al piso. No importa. Luisa los. Venga, Luisa despegó. Vuelve y sube. Otra vez. Luisa mide 1,80 y yo mido 1,62. Okay. Preparado, Luisa, otra vez. Una, dos y tres. Listo, bajemos brazos. Vamos a bajar brazos. Cami, baja brazos. Baje rodillas. Bajen esos brazos. No despeguen los dedos. Cami, brazos. Gracias, Cami. Gracias por su parte. En las rodillas, pero bien logrado. Pues, equipo, quiero decirles que me sorprendieron. La actividad no es tan fácil como parece. Es llamada el aro de Helio. ¿Por qué? Porque si no hay una correcta comunicación o un buen trabajo en equipo, en vez de bajar el aro, lo que se termina haciendo es siempre elevándolo, o los miembros del equipo se pueden estar desconcentrando tanto que empiezan a quitar los dedos y evitar que se cumpla el objetivo. Como equipo lo hicieron muy bien, solo hubo un fallo, pero luego se corrigió. Entonces, esta actividad tan sencilla nos permite evidenciar cómo es nuestra comunicación, cómo es nuestro trabajo en equipo y cómo es la ejecución de las tareas y también cómo estamos recibiendo las órdenes que nos dan. Entonces vemos que hay buena dirección, que hay buen trabajo en equipo, que así se sumen personas externas, las pueden integrar. Entonces, no, solo me queda felicitarlos. Muy bien. Es muy fácil trabajar con tres mujeres, hermano. Trabajo en equipo, trabajo que tiene Telemedellín y trabajo que siempre seguimos mostrando lo que podemos hacer unidos. Entonces, la verdad es poder seguir apoyando también entre nosotros esos programas que tenemos, esos programas que podemos decir es el Aquí Te Ves y Tu Cuadra Me Cuadra precisamente es un programa de ellos. Así es, Gio, Tati, muchas gracias por estar con nosotros. Ahora entonces en la tarde nos volveremos a encontrar para estar desde Barrios Unidos y mientras eso pasa, pues queremos también llevar otra de las historias que nos encontramos en nuestras calles con un vendedor ambulante que encontramos en Picacho. A la orden, vendo la navaja, vendo el cuchillo, vendo el candado, vendo la almadana, los bolsos. Yo nací hablando, avispado para trabajar honradamente. No, a mí me reconocen aquí por Alivio el Flaco. El agáchese. Aquí, eso es San Andesito, agáchese. A mí me distinguen por Alivio el Flaco. Porque como yo no engorde, yo cargo la sangre en un frasquito. Madre, por ahí lo tengo guardado, porque como usted me pierde, entonces porque me voy para la casa.
¿Ah? No. Con esto me sostengo yo a mi papá, a mi mamá y a mis hijos y a mis nietos. Con esto, con lo que ven ahí. Esto. Estas son cositas de segunda, pero entonces pues aquí se venden, de subimos nosotros. Yo no tengo más de entradas, de más nada. No tengo una ayuda de nada. Solo a Dios y mis manos. ¿Qué? ¿Boticas? ¿Calzado de niño? No. Botas. No, mi niña, eso no tengo. Llego aquí, si no llueve, y así llueva, me toca venirme porque no tengo más que hacer, así llueva me vengo. Y a trabajar, y trabajo de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Y quisiera que no se anocheciera, porque a él me han cogido las 5 de la tarde sin vender una moneda. ¿Sí? Entonces, si me cogen las 8 de la noche, me tengo que andar hasta no llegar más ni vacío a mi casa. No, yo comencé, al no tener más por la pandemia, me tocó arrancar con esto, pero yo ya había trabajado en el centro con esto, ya había trabajado, entonces tenía experiencia. ¿Estas botas en cuánto me las puede dar, caballero? En 15 mil. ¿En 15 mil pesos? ¿Y eso es lo menos que usted las deja? Con el descuento le caen en 16 mil. En el negocio hay que mostrar carisma y en toda parte. En toda parte mostrar carisma. Nunca sentirse aburrido por la pobreza, por lo que pasa, ¿no? Tener buen carisma por todo. O sea, yo vendo estos zapaticos. Vendo zapaticos de platina. Vendo los barrecitos, vendo los libros, vendo las botas para el campo. Luego, vendo las camitas, la cama, vendo los busitos. Lo que más disfruto. No, yo de mis amistades y yo amo mucho mi barrio, mi clientela. ¿Qué hay de bueno por acá? Pues. No, de bueno, mucha tranquilidad. El Metrocable, que es un servicio muy bueno para nosotros. Primero cantaba en los buses y no volvía a cantar, cantaba como llorando. Oh, gloria inmarcesible, oh, júbilo inmortal, en sus ojos de olores, y hasta llegué y me olvidó. ¿No? ¿Qué? Ese paluste vale 8.000. Antes deme 9.000. No, mentira, está bueno. Ese es Gavilán, marca Gavilán. Y esas son las historias que nos encanta contar aquí en Telemedellín, aquí te ves, con los diferentes programas que tenemos. Nosotros también somos esa vitrina para presentar estas notas bonitas, especiales de la gente, en particular hoy, este personaje que encontramos en Picacho. Y la invitación, tu cuadra me cuadra a las 3 de la tarde desde Barrios Unidos, allá en Manrique. Juanpa, tú estabas ahorita entrevistando a tus otros dos compañeros, pero yo quiero hacerte una pregunta, ¿qué es lo que más disfrutas de tu cuadra me cuadra? La cercanía con la gente. Definitivamente, cuando uno llega a un barrio, empieza a permearse de lo que en el barrio hay. La cordialidad, la amabilidad, la gente siente el canal muy cercano, sienten que son parte de él, entonces te hacen siempre comentarios positivos, alegres, te buscan conversa, entonces empieza uno a compartir y a aprender de lo que transmite cada persona, entonces eso es lo que más me encanta, estar en contacto con las personas. Volver a las calles. Así es, 3 de la tarde, sí, sabes que eso es ahí la clave, volver a la presencialidad, volver a las calles, que todo el equipo de Telemedellín se traslade a su barrio, a su comuna, eso hace que nosotros también vibremos con mucha alegría, por eso invitamos a Tatiana Arteaga, por supuesto la directora Giovanni Marulanda, y ojalá pudiéramos haber tenido al resto de las presentadoras, pero la idea es que ustedes vuelven y se conecten con este programa tan bonito que tiene el Canal Parque Telemedellín, el Canal Telemedellín, y por supuesto en los diferentes parques que ustedes van a poder disfrutar a través de estas transmisiones, pero también quiero invitarlos porque les cuento que a partir de ayer precisamente Duber Castaño empezó
a grabar las historias de nuestros emprendedores. Entonces, ojo pues, vamos a tener a los emprendedores, algunos en sus historias, vamos a ir hasta sus casas donde hacen su emprendimiento, cómo lo hacen, descubrir todo lo que pasa en ese detrás de cámaras de ellos también, y vamos a tenerlo acá. Recuerden, Misión Posible se transforma y se convierte en hecho en Medellín, y ahora va a estar incluido en Mi Parque Tu Casa. Vamos a regresar con el tortito, que yo sé que les gusta muchísimo eso. Entonces, ¿cómo se pueden inscribir? ¿Cómo pueden participar? ¿Qué lo pueden hacer? En este momento los invitamos a que escriban a miparquetucasa@telemedellin.tv. Allí ustedes escriben mi emprendimiento, de qué se trata, cuál es el Instagram o la red social, el número de teléfono y por supuesto la persona que vendría para la entrevista. Nos tienen un poquito de paciencia porque somos muchos y poquito a poquito vamos haciendo visible su emprendimiento acá en Telemedellín y por supuesto en Mi Parque Tu Casa. ¿Saben qué me gustan, chicos? ¿Qué? ¿Qué me gusta? Que yo tuve la oportunidad de presentar Misión Posible y las historias de berraquera que uno se encuentra realmente en esas personas. Sí. Lo que hay detrás de cada emprendimiento, ese esfuerzo diario de no desistir, sino que persistir todos los días a pesar de las circunstancias tan difíciles. Es muy bonito, así que me encanta que aquí en Mi Parque Tu Casa se pueda continuar con eso. Así es, y a mí me encanta que siempre tenemos programación para brindarles a todos ustedes para que estén en la jugada con los diferentes eventos y movimientos que se realizan en nuestra ciudad. Estamos y continuamos en la Semana de la Vejez y por eso hoy en Mi Parque Tu Casa queremos presentarles la programación de lo que resta este fin de semana. Así es, entonces allí en pantalla vamos a empezar a ver los gráficos. ¿Qué tenemos para hoy, señorita Viernes? Para hoy viernes, a partir de las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde, tenemos el festival Contando Cuentos con los Mayores y también Momento Espiritual Culto Cristiano en Colonia de Belencito, también a partir de las 3 de la tarde hasta Perfecto. Las 3 y 30. ¿Y qué hay que hacer? ¿Cuál es la programación para el sábado 28 de agosto? Desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche está la, desde las 9 de la noche, perdón, hasta las 10 de la noche está la Viejoteca con el canal Telemedellín para que ustedes no se lo pierdan. Y por supuesto, vamos a tener el Momento Espiritual Eucaristía Mayor desde las 9 de la mañana hasta las 9 y 30 de la mañana, la misa aquí precisamente en el canal Telemedellín a través de esta transmisión. Y el festival Contando con los Mayores a las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde, eso sí será por Vimeo, esto por parte de la Alcaldía de Medellín. Y tenemos el último que a mí me encanta porque es seguir con esa presencialidad que ellos estaban buscando. Así es, y esta presencialidad se da con el Mercado Mayor, el lunes 23 al domingo 29 de agosto, todo el día. También se tendrá por Facebook en la transmisión, en el Facebook de la Alcaldía de Medellín. Así que muy, muy juiciosos, ya que sí, es presencial, tapabocas, lavado de manos, el alcohol, nunca sobra llevar pañitos, si de pronto no quieren ir a un baño público, entonces realmente bien juiciosos para que nos sigamos cuidando. Así es, si se quieren comunicar con Amauta, ustedes lo pueden hacer a través de la línea telefónica 385-5555, las extensiones 2903, 6647 y 6930, esa es la línea telefónica de Amauta. Seguimos obviamente aplaudiendo y valorando el trabajo que nuestros mayores hacen y precisamente por eso estuvimos durante toda la semana con las diferentes actividades que Amauta realizó para ellos. Recuerden que eso no es solamente un evento para los abuelos, sino también para la familia. Así es, bueno, ya están rodando los nombres de ahí, nosotros ahí abajo, sí, este tiempo vuela, todo se acaba y las personas también nos dejan. Así es. Hoy queremos despedir a Luisa, se va del programa. Queremos decirle públicamente gracias por lo que le aportaste a Mi Parque Tu Casa. Gracias. Te va a ir supremamente bien en tu nuevo proyecto de vida, en lo nuevo que se viene, las casas de Telemedellín. Esto es una familia, esto es una escuela y siempre serás bien recibida en este tu hogar. Así que gracias por todo. Ay, chicos, gracias. Vean, empecé con Juanpa, seguí con Manu, los tengo hoy aquí, agradecida con la vida, con Telemedellín. Ustedes no se imaginan esta casa, lo bonita que es, todo lo que te regala. Es un día de aprendizaje, todo el tiempo estás aprendiendo, todo el tiempo encuentras personas maravillosas. De verdad,
verdad que fue muy difícil tomar esa decisión, pero por supuesto voy a tener más tiempo con mi bebé, voy a hacer otras cosas, entonces bueno, por aquí estaré, espero nuevamente. Pues Luisi, muchísimos éxitos, eres una gran mujer, apasionada por lo que hace, apasionada por tu pequeño, por tu familia, y tienes muchas cosas que seguramente vas a empezar a ejercer, a encontrar, a descubrir, que te van a permitir cada día más ser esa mujer que tú quieres ser. Ay, los voy a extrañar mucho. Con mucho amor, también los televidentes se van a extrañar bastante, pero nada, eso significa que vas a progresar, vas a avanzar, y yo sé que tanto nosotros como los televidentes quieren eso también para ti. Así que no sea la última vez de decir, por Telemedellín, aquí te ves.